de prensa virtual. Está con nosotros el gobernador Martín Orozco y el doctor Pisa, el secretario de Salud, para hablar sobre los avances en el decreto que se entró en vigor el día de ayer y sobre las estadísticas con respecto a la nueva variante de COVID. Adelante, gobernador. Bien, muchas gracias. Un saludo y buenos días a todas y a todos. Gracias a los medios de comunicación que nos siguen y gracias a la sociedad que también está conectada y con un gran interés en un tema que, sin duda, bueno, pues casi ya vamos a cumplir 2 años de nuestros primeros contagios en Aguascalientes y sobre todo de una gran responsabilidad en estos últimos días de la sociedad. Se vio la necesidad hace una semana de implementar un decreto para algunas restricciones, conscientes de todo lo que veíamos venir ya con esta nueva cepa Omicron, y créanme que lo primero que tengo que decir es agradecerles, gracias, muchas gracias a la sociedad de Aguascalientes, sin duda, a pesar de que para algunos apenas entró ayer el decreto, desde el lunes se vio perfectamente con el tema también de las escuelas, una disminución importantísima en el tema de la movilidad. Y bueno, y esto nos ayuda mucho. Siempre hemos pensado que el mayor objetivo es buscar ese equilibrio entre economía y salud, pero sobre todo en las decisiones que tomamos de este tipo, donde en cierta forma se le afecta a la economía, pues tiene que haber inmediatamente una compensación en el tema de la salud. Y así es, conscientes también de que esta es una cepa de muchísimo contagio. Bueno, la verdad es que nuestros hospitales, ahorita explicaría un poco el tema de por qué luego se dice que si están saturados o no, ahorita lo comento, nuestros hospitales o las defunciones, que al final es donde más nos preocupa y donde más nos duele, bueno, sí están disminuyendo, ¿no? La verdad es que tenemos, para el número de contagios, para todo lo que ahorita todo el mundo está inquieto y está consciente también de esta cepa, bueno, pues créanme que el tener tantos, menos 180, 190 hospitalizados en todos los sectores, el sector IMSS, ISSSTE y el Estado, bueno, las cifras que tenemos muy claras porque nos corresponde, pues es el Hospital Hidalgo, no tener 64 internados de los momentos complicados donde tuvimos muchos más de 200, bueno, es fundamental. Entonces, es muy fundamental estar revisando estos números. Defunciones, ahorita en la reunión de COVID, bueno, pues nos dan 11 defunciones en una semana. De esas 11, pues lamentables sin duda para esas 11 familias, pero también conscientes de que de esas 11, 9 pues son sin vacuna. O sea, para que vean la importancia que tiene la vacuna, el que estemos vacunándonos, ahorita está la vacuna en San Pancho y en Rincón, pues asistir inmediatamente en 2 municipios, y crean que es fundamental seguir con nuestros tratamientos de vacunación. Entonces, agradecer, porque se ha visto muy bien la reacción de la sociedad, se solidarizó, y bueno, y ahora este fin de semana, desde ayer, bueno, que ya empieza el movimiento de un sector importantísimo para nosotros, que necesitamos de su colaboración, es el tema de restaurant, antros, bares, cantinas y todos los lugares de recreación en este sentido. Bueno, pues pedirles este fin de semana, es su fin de semana primero del decreto, pedirles ahí que estén conscientes. Aquí está Octavio, ahorita invitamos a Octavio que nos platique cómo le fue el día de ayer en su primer operativo. Será muy intenso el día de hoy y mañana, los fines de semana. Ayúdenos, la verdad es que entre más rápido, son 2 fines de semana para ustedes, entendemos perfectamente el impacto, pero si lo hacemos, seguramente posteriormente ya último fin de semana de este mes y febrero estaremos más tranquilos. La verdad es un decreto muy cortito, como así se tiene la estadística de esta cepa, que es rápida y corta en su actuar, rápida en su contagio, pero también en su permanencia en el cuerpo del ser humano. Entonces, pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos han ayudado esta semana y también gracias anticipada a los que
nos van a ayudar en este sector de la economía de este fin de semana, que son los lugares de diversión. Y los que no, pues ahí les caeremos, ahí estaremos muy al pendiente. La Guardia Sanitaria, con apoyo sin duda de la Policía Municipal, de la Policía Estatal, de los alcaldes, que nos ayuden a controlar este virus, que ahorita pues todo mundo, por eso hay pruebas por todos lados. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que todos estamos conscientes y que haya una cierta preocupación en toda la sociedad para poder tener las medidas, porque ya había un relajamiento muy, muy, muy fuerte. Entonces, bueno, pues parece que nos ponen otra vez en estarte quieto y, bueno, aprovechar para que rápido salgamos de esto. Adelante, no sé, adelante, dice. Muy bien. Medicamentos. Bueno, el interés de esta reunión, aparte de hacer una evaluación de inicio del decreto que se aplicó, ver el comportamiento en la semana. Como lo decía el señor gobernador, tuvimos casos crecientes de casos positivos, pero afortunadamente pocos hospitalizados y mucho menos defunciones. Buenas noticias, que la vacuna sigue, se está aplicando Pfizer en San Pancho y Rincón para segundas dosis y rezagados de 15 en años en adelante. La buena noticia también, que el día de ayer nos pidieron ya la cantidad de medicamento para el tratamiento COVID, el molnupiravir, ya se envió, seguramente en esta semana o la otra estará llegando los medicamentos para empezar a hacer tratamientos a los pacientes que lo requieran de acuerdo a los lineamientos que nos marcan. Esa es otra buena noticia para el manejo de la pandemia, aparte de la disminución de la movilidad y de la vacuna. Entonces, creo que vamos en un buen manejo de la vacuna, está controlable, hospitales con control todavía, no hay ningún problema de encamados, y esperemos que así sigamos con la buena disposición de que todos debemos tomar la responsabilidad que nos corresponde para cuidarnos. Y creo que vamos a salir bien, esperemos que todo siga como hasta el momento. ¿Está bien, pasante? Sí, vente aquí para que nos platique Octavio cómo le fue y que nos diga qué hizo y a quién le llegó y a quién se echó, para que entiendan los demás. ¿Sí? Bien, gracias, señor. Buen día. Gracias. Buen día a todos. Pues ayer ya iniciamos los operativos formales y obviamente sectorizamos la ciudad para poder tener mayor presencia y de manera puntual, porque tenía que ser muy rápido. Bueno, el día de ayer se cerraron 4 establecimientos en López Mateos, en Niágara, un bar que está ahí, aquí casi cerca del centro, en Madero, Germanals, algo así, aquí en cerquitas también, el 2 de Oros en Petróleos Mexicanos y Vida Nueva, Nueva Vida, que está aquí en Carranza. Todos ya después de las 11, con presencia de comensales, tomando, comiendo, bebiendo. Y obviamente, pues nada más, como lo habíamos manejado en días anteriores, que se les había señalado, nada más pedimos que respeten los horarios y las medidas. También no se confíen que nada más van a hacer los operativos después de las 11, porque otra de las medidas que nos señala es el aforo al 50%. Entonces, también estaremos haciendo visitas antes de las 11 para verificar el uso de cubrebocas, el 50%, etcétera. Entonces, como bien lo dice el señor gobernador, este es un mensaje para que todos aquellos que de alguna manera piensen que no vamos a actuar, pues sí lo vamos a hacer. Pero también es bien importante agradecer a todos aquellos que obviamente cerraron en tiempo y forma, porque es cierto que la mayor parte de la ciudad ayer a las 11 de la noche estaba en completa calma, y también eso hay que agradecer y señalar. Pero no faltan los traviesos, los rebeldes, que piensan que no vamos a actuar, y ya se hizo. El día de hoy continuaremos, el viernes, sábado, domingo. El sábado y domingo estaremos haciendo unos operativos muy especiales en los centros comerciales, en los cines, en estos lugares, porque el decreto señala la no presencia de menores de 15 años y los aforos. Entonces, también estaremos cubriendo de manera puntual estos lugares y también las fiestas, las bodas, los eventos de tipo social, ya por ahí en coordinación y en apoyo también de los mismos empresarios, se han cancelado o se han postergado para después del decreto. Todo esto ayudando a que la pandemia baje, disminuya
y podamos salir, como lo ha señalado siempre señor gobernador, rápido de esta situación, que es una medida obviamente que sí les está pegando en sus bolsillos a los empresarios, pero la idea es que si todos los respetamos, si todos hacemos lo que tenemos que hacer, pues rápido vamos a pasar de esta, ¿no? Entonces, hasta este momento es eso, señor. Gracias, a ver, como dijo Octavio, gracias, porque hay quien sí ha estado cumpliendo y aquellos que no, bueno, le pedí que nos platicara que realmente hay algunos que no lo hagan. Háganlo, por favor, miren, son dos fines de semana y todo tiene un objetivo. El objetivo principal sí es la salud, a todos les consta que me preocupa el tema económico y precisamente por eso tomamos estas decisiones, porque más adelante habrá oportunidad pues de recuperar aquello que ahorita estamos perdiendo. Si no, lo contrario, pues será este y luego será otro y al final sí nos va a traer mayores efectos económicos a todo el sector económico. Entiéndanlo, ayúdenos y como dice, o sea, aquellos traviesos que se creen que no los va a cachar, pues ya, digo, Octavio los va a cachar y así les va a ir. Y mucho menos aquellos que se sientan con influencias, pues no, porque también el alcalde Leo de la capital y otros alcaldes estamos haciendo equipo, así es que no se sientan que los van a proteger de un lado o de otro. Vamos a actuar y hagamos equipo en este momento que lo necesitamos. Adelante. Gracias. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Beto Ureña, de Milenio, pregunta que qué se va a hacer para tratar de inhibir que la gente vaya a la Feria de León. Viene la Feria de León con un elenco artístico importante. ¿Qué llamado se hace a los ciudadanos para que con asistir o no a una? Pues no, la verdad es que muy complicado eso, ¿no? Cada quien. Hemos dicho siempre que, y le digo con sinceridad, para que luego no me vayan a cachar, yo también estoy invitado a la Feria de León. pero no sé si voy ahí todavía, pero le hemos dicho que la pandemia es un tema de políticas públicas, sí, como las que estamos siguiendo en este momento, pero de mayor responsabilidad de cada quien. Entonces, es cada quien la responsabilidad de cada uno. Y sí, pues se hizo la feria en León, ya se tenía programado. Nosotros estamos tomando medidas como las de ahora, dolorosas para algunos, pero conscientes que es lo mejor, pues para tener la posibilidad de que también tengamos nuestra feria, por el efecto económico de muchos trabajadores. Lizeth López Velarde dice, en estos momentos, ¿cuál es el porcentaje de ocupación hospitalaria, doctor Pisa? Tenemos un alrededor del 55% de ocupación hospitalaria, pero recuerden que la ocupación es en base a las camas que tenemos disponibles hasta el día de hoy. Si hoy esto se incrementa, podemos aperturar más camas en todos los hospitales. La reconversión no se detiene, está constantemente dependiendo la necesidad de todos los días. A ver, en esto es bien importante, o sea, no confundan, ustedes tienen el poder de hablarle a la gente con toda la claridad y la transparencia. A ver, si por ejemplo el Hospital Hidalgo, tenemos 60 números cerrados, hospitalizados, y tengo 70 camas, pues sí, digo, tengo 88 camas y tengo 60 hospitalizados, pues ya nomás me quedan 20. Pero a ver, nomás les recuerdo, tuvimos más de 200 hospitalizados en el Hidalgo en el momento más crítico. O sea, el tema no es que el hospital esté a punto de, porque se van aperturando las camas en base a las necesidades, porque también tenemos que estar planeando el efecto del personal. O sea, yo te puedo decir, pues tengo 60, pero tengo 240 camas. Pero si nomás tengo el personal para 80 ahorita, pues no te tengo que estar engañando. Pues tampoco engañen a la sociedad, que los hospitales saturados, no hombre, ni conocen el Hidalgo para ver cuándo lo satura. El tema es personal y la programación y planeación que realmente debe de tenerse en el sector salud, y seguramente así está el IMSS y el ISSSTE. Entonces, si ahorita estábamos hablando con Armando, si hay necesidad, luego se abren otras 10 y luego otras 5 y otras 10, y ahí está el hospital, el gran hospital que en este sexenio se aperturó. Gracias. José Luis Bonilla pregunta al doctor Pisa si puede informar cuántos casos confirmados tienen por Omicron. Hasta ahorita, reportado por secuenciación genética, solamente uno. Pero por clínica les puedo asegurar que tenemos, pues prácticamente ya todos son Omicron. Pero comprobados así por laboratorio, solamente uno. Emanuel Cortés, de Ultranoticias, dice que hay escasez de pruebas de COVID en el estado. ¿Qué recomendación ante esto?
Nosotros no tenemos afortunadamente escasez, acabamos de comprar 15,000 pruebas y están por comprar otras 20,000. No tenemos nosotros escasez de pruebas ni de PCR ni de pruebas rápidas, afortunadamente. Nunca hemos tenido escasez en el estado desde que inició la pandemia en pruebas. Siempre hemos estado previstos y esto es también a la gran administración financiera que se tiene en el estado. Tomás Dávalos del Sol pregunta qué porcentaje de pruebas se están realizando en el laboratorio estatal. De las pruebas que se hacen en el laboratorio estatal, ¿cuántas han sido positivas de COVID? Y si han detectado zonas en el estado con una alta incidencia de contagios desde que comenzó el repunte. No tenemos por sectores la positividad todavía, no hemos hecho ese mapeo que hacíamos anterior porque estamos empezando al recuento de la incidencia. Pero sí les puedo decir que en el laboratorio están procesando un promedio de 500 pruebas de PCR todos los días, más aparte alrededor de otras 500 en pruebas rápidas. Entonces, tenemos una buena demanda. Algo importante, me están reportando el día de hoy que ya ha ido disminuyendo la gente que está solicitando pruebas. Llegamos a tener filas muy grandes en el laboratorio y ahorita ya se está quedando menos gente, ya no hay gente que se quede sin pruebas. Gracias. Crescenciano López pregunta si hay sanciones por no acatar el decreto. Sí, de hecho, se inicia el procedimiento con la suspensión de actividades y obviamente de aquí va a notificarse las irregularidades. Bueno, viene todo el procedimiento y obvio, si vienen las sanciones, estamos manejando quizá de 500 a 1,000 UMAS por lo menos. Gracias, Adrián Flores, del JA. ¿Cuál fue el criterio que se usó o cómo se justifica que el partido del Necaxa contra Monterrey sea abierto al público? Y una segunda pregunta, dice, las filas para hacer pruebas son largas, la aglomeración ahí es evidente. ¿Habrá alguna medida o algún protocolo para evitar que los centros de aplicación de pruebas sean un punto de riesgo? Estamos por implementar otros módulos aparte de los ya existentes para tomas de prueba. Y estamos ya en este momento dando fin a esas filas largas prácticamente. Yo espero que entre esta semana ya tengamos más módulos para que no se aglomeren en 2-3 puntos, ¿sí? Sí, de hecho, el partido del Necaxa obviamente es una situación que ha generado un poco de polémica. Vamos a estar haciendo acto de presencia el día de hoy. Obviamente, si no se respetan los protocolos, se aplicarán las sanciones correspondientes. Este es un evento, bueno, que ya tiene una programación de varias semanas de antelación, pero ya hacerlo con la directiva y obviamente seremos muy quisquillosos, muy puntuales en el respeto a las medidas sanitarias y de no hacerlo, se aplicarán las sanciones correspondientes. Está bien, el 50% del estadio. Les dejo ese número. Matilde Arteaga, debido a que el Omicron causará al menos que la mitad de la población se infecte, el gobierno del estado ampliará el confinamiento a las empresas para evitar que tengan el contagio. Las empresas, a ver. Parece que luego se dice que si paras la industria principalmente, que es la que luego tiene 1,000, 2,000, 3,000 trabajadores, es el riesgo. Si conocieran cómo se trabajan las empresas y las medidas que se tienen las empresas, les aseguro que están más seguros ahí que fuera. Estuve esta semana en Bosch, bueno, me hicieron la prueba para poder entrar, una prueba rápida. Entendemos el rango de confianza que se tiene, pero todos los días hacen pruebas. Al que tiene síntomas se va a una prueba PCR, y el resto pruebas rápidas, y en una semana ya le hicieron a todos y en la siguiente semana otra vez a todos, y las distancias, las medidas son impresionantes. O sea, hombre, olvídese de frenar la industria cuando me consta, y porque yo sí salgo y sé cómo se está trabajando con los protocolos en las empresas. Gracias. Mauricio Navarro, de Televisa. Sí, preguntarle al doctor, en el caso de la solicitud de medicamentos que nos pudiera compartir cifras, ¿cuándo se va a solicitar y el presupuesto que se tiene? Y para el gobernador, si se plantea alguna modificación al presupuesto ahora con el repunte de la pandemia, si ya con lo que tenía planeado, ¿será suficiente? Pedimos alrededor de 35,000 tratamientos. Fue en base a una solicitud que nos hicieron en México para 3 meses. En base a una proyección de posibles pacientes que pudiera haber con enfermedad moderada. Y esperemos que eso sea lo que nos alcance, pero no está cerrada la cantidad.
El presupuesto es federal, no lo vamos a comprar, nos lo van a mandar directamente desde la federación. A ver, nada más no olviden, al fin que ya me voy en menos de 9 meses, no me olviden, me tocó la pandemia. Nunca se dejó de comprar una aspirina por falta de recursos en salud. Nunca sé. O sea, la verdad es, y pueden ver si hubo un detalle de pago de educación, si hubo un problema de pago de salud. O sea, la administración de los recursos en esta administración es el éxito de los resultados de este gobierno. O sea, no habrá problema. Soy contador, sabré dónde saco el dinero, pero nunca, nunca ha faltado dinero para el sector salud en esta pandemia. Gracias. Preguntan en Facebook, ¿qué pasará con los clubes deportivos particulares? De hecho, como parte de todos los, ¿cómo se llama?, todos los giros que se tienen que estar regularizando o estar acatando decretos, se estarán vigilando también en cuanto a foros y medidas sanitarias. San Pancho y Rincón, ¿vacunas para qué sector? Segundas dosis de Pfizer y rezagados de 15 años en adelante. Preguntan también, ¿cuándo habrá segunda dosis para rezagados 15-17 en el municipio de Aguascalientes? Todavía no hay fecha. Miren, acuérdense que las fechas y los días los determina el área de bienestar. Nosotros solo aplicamos la vacuna. Son los chalanes. Para Octavio Jiménez, dice, ¿con cuántos elementos cuenta en la actualidad la Guardia Sanitaria, excluyendo a los policías? Ah, perdón, ahorita tenemos el apoyo directo de 100 y de la Policía Estatal otros 100. Obviamente, por la amplitud que tiene la ciudad, obviamente la sectorizamos y hacemos grupos para que puedan descansar por lo menos un día. Bien, ya para concluir, Adrián Martínez. La indicación, el lineamiento nacional para las incapacidades son 7 días. Está estipulado ya, el ISSSTE, el IMSS, son 7 días. ¿Por qué? Porque se está considerando que un paciente máximo el 5º o 7º día ya no es infectante, por lo tanto puede reincorporarse. Está en estudio todavía en COFEPRIS y en México para ver si se baja a 5 días, porque se comprobó ya también que a los 5 días deja de ser infectante el virus. El paciente que está contaminado a los 5 días ya perdió esa capacidad de seguir infectando por estudios que se están haciendo. El medicamento que supuestamente va a llegar va a ser solamente para el sector público, hospitales y centros de salud. ¿A todos los pacientes? A todo el paciente que acuda a un hospital público o un centro de salud se le dará su atención con tratamiento, pero acuérdese que también va a llegar para el IMSS y para el ISSSTE. ¿Por qué? Porque cada dependencia le van a dar sus dosis. No, todavía no tenemos fecha. Merck. Bien, gracias. Muchas gracias. A todos, buen día. Sociedad en general, gracias. Su reacción ha sido favorable. Y los negocios de fin de semana, esperemos que se porten bien este fin de semana y el otro. Gracias.